No, esto que nació así inesperadamente, pensando tiempo atrás, hace 2 años, el Museo del Deporte de la ciudad, que va tomando un nivel de importancia. Bueno, la verdad que muy contento, una nota inesperada, así al aire libre, con nuestra querida estación, que tanto no, para los bahienses nos refleja una historia importante, y el museo, en el cual tengo puestas muchas ilusiones, y Bahía Blanca y todos los deportistas también. Tito, ya armó una agenda amplia, porque este noviembre, diciembre, me decía, homenajes y agasajos por doquier. Sí, la verdad que sí, empezamos mañana. Para mí es una satisfacción inmensa, una emoción muy grande que Estudiantes Weber lleve un poco mi cara, que vos sabés que camina, camina el país. Sí. O sea que todo el básquetbol del país, de toda la liga, el básquetbol, que es mi pasión, voy a estar reflejado cuando Estudiantes esté jugando, Estudiantes Weber esté jugando en sus ciudades. Está bien lo que decíamos recién, Delizazo está llegando desde Necochea, pudo hablar con él hace horas. Sí, Delizazo me comentó que está viajando, así que creo que o llega ahora a la tarde o mañana. ¿Y la familia de Cabrera también estaría presente? Pienso que sí. Bueno, ellos están acá en Bahía Blanca, así que deben estar avisados. Seguro. Estar emparentado con Estudiantes, más allá de lo deportivo y de trascender lo nacional, ¿para usted significa algo? Porque precisamente e históricamente identificado con Estudiantes, no. Pero... No, una rivalidad. Pero esas son rivalidades de la juventud, las rivalidades de aquellos años, Estudiantes Olimpo, Olimpo Estudiantes. Me tocó definir campeonatos. Yo vivía muy cerca de Estudiantes, pero eso todo ahora, a esta altura, prácticamente el deporte y el básquetbol nos unen. Seguro. La figura de ustedes tres es histórica, fue, es y será para el básquetbol. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que a esas figuras de aquellos tiempos, a la que yo quiero siempre comienzo el básquetbol de Bahía Blanca comentando. Regímenes de Marchi y Feliciani, luego pasamos nosotros y luego pasaron tres tipos que llevaron al básquetbol a nivel internacional, que son Montecchia, Juan Espil y Emanuel Ginóbili. Esos tres le dieron una importancia superlativa a nuestro básquetbol. ¿Tiene contacto con ellos? Digo, cada vez que puede, que se da. Y por lo menos no soy asiduo concurrente, pero con ellos tengo charla. O me encuentro, los conozco, son chicos de nuestra familia, son de familias de Bahía, familias a las cuales estimo y son de nuestro básquetbol. La familia del básquetbol tiene algo muy importante, estiman a la ciudad y son gente nuestra. Me decía recién y en la previa de esta nota me contaba parte de su intimidad, cumplió 70 años, ¿sí? Lo festejó, pero ¿y después qué hay de todo eso? Y sí, es verdad. No es duro, hay que vivirlos. Cumplí 70 años y después, bueno, ahora aparecen los nietos, aparecen estos festejos, aparecen todas estas notas. Tratar de vivir estos años de vida en mi querida ciudad. Yo soy muy bahiense. Hace mucho tiempo atrás yo decía que era más bahiense que argentino. Bueno. Lo que pasa, ya, amo los momentos de los lugares acá, de compartir, amo esta estación. Pensá que mi viejo trabajaba en ferroviario, fue jefe de estación. Toda una historia, así que me encuentro como ahora me vieron que me saludaban la gente ferroviaria. Le agradezco este momento. No, gracias a ustedes que sigan con estas notas, le agradezco a vos, a Canal 7 que se preocupa por la ciudad y bueno, los esperamos. Mañana en el Estadio de Estudiantes y en las notas generales.